Celebremos pues con alegría. Pongámonos en pie y comencemos cantando. Thank you.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, comportaos reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras. Nada de lujuria y desenfreno. Nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Explicaba don José Lavandero.
centro catedralicio. Y esta fiesta, esta solemnidad, nos invita a hacer una mirada hacia atrás, una mirada al calendario ya lejano de los 145 años. Y por lo que a mí toca, que lo han citado al principio, es justo y dio esta coincidencia providencial de que hoy, esta mañana a las 12, se publicó mi nombramiento como obispo de esta diócesis, hace hoy 11 años, a las 12 del mediodía. También esto me obliga a mirar hacia atrás, una mirada hacia atrás que me invita a dar gracias a Dios por cómo he sido acogido, por cómo me han aguantado y por cuánto me han perdonado. Y eso en mi corazón es un motivo de acción de gracias al Señor. Miro hacia atrás para dar gracias, no para lamentarme, sino para dar gracias. Y sin embargo, el Adviento, ya lo decíamos al principio, es una celebración de la Iglesia que invita y apremia a mirar hacia el futuro. Nos está diciendo, ya pueden ir las cosas como vayan, hay futuro. Ya puede llover chuzos de punta, que dice el pueblo, pero escampará, terminará esa lluvia y vendrá el sol, lucirá el sol. Es más, San Pablo en la Carta a los Romanos nos apremia a darnos cuenta del momento en que vivimos. De daros cuenta del momento en el que estáis. Percibid. No os atolondréis, no estéis como adormentados. Despertad, despertad, espabilad. Es bonito esto. Esta manera tan rústica, tan popular, tan sencilla, tan directa de decirnos, no andéis. No andéis adormilados. Tenéis mucho que hacer. Tenéis mucho que rezar. Tenéis mucho que amar. Tenéis mucho que servir. Tenéis mucho que ofrecer. Que ofrecer a la sociedad de hoy. Así, así de claro. El profeta Isaías tuvo que vivir, al menos su profecía hace ese gran recorrido, el tiempo de antes del destierro, cuando el pueblo de Dios estaba ya, empezaba a verse amenazado por los países vecinos, por una parte Asiria y por otra parte Egipto, y el pueblo estaba, él, pequeñito, 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 entre dos grandes imperios, mirando a derecha e izquierda, diciendo, ¿yo qué hago aquí? Y el profeta Isaías es el encargado de decirle de parte de Dios, el monte Sion, este monte en el que está levantada la casa del Señor, el templo de Jerusalén, el monte Sion destacará sobre todos los montes y vendrán a él de muchos pueblos, vendrán a aprender el camino, vendrán a aprender cómo se debe vivir, vendrán porque tenemos, decía el profeta Isaías, así teníamos que entenderlo, tenían que entenderlo, porque tenemos un gran tesoro, y vendrán no a robarnos el tesoro, sino a aprovecharse del tesoro, porque el tesoro es la ley del Señor. Y esa ley del Señor que dará luz a los pueblos gentiles, iluminará a las naciones y todos se dejarán llevar de esa luz. ¿Podemos nosotros hoy escuchar esta profecía de Isaías con los mismos, casi, casi con las mismas connotaciones que lo podían escuchar los israelitas de aquel tiempo? Estamos aquí muchas veces y tenemos una cierta sensación de amenaza.
una cierta sensación de que, por una parte, las leyes van apremiándonos, como cercándonos, como dejándonos cada vez menos movimientos, y la sociedad la vemos como se distancia de la ley del Señor. La gran tentación de por nuestra parte es tirar la toalla. Estirar la toalla y decir, no tenemos futuro. Cuando nos vayamos muriendo, las generaciones que hoy ocupamos nuestras iglesias, esto pasará a otras manos. Hay que escuchar al profeta Isaías con corazón creyente. Tenemos un tesoro. Tenemos un tesoro. El tesoro es la ley del Señor. Y la ley del Señor para nosotros se llama Evangelio. Y para nosotros se llama el gran tesoro del encuentro con Jesús. Por eso el Adviento es al mismo tiempo anuncio de que la luz de Cristo iluminará a todos los pueblos y anuncio de que el Señor viene a nuestro encuentro, porque Él lo que quiere es personalmente fortalecer nuestras convicciones y animarnos en el momento presente. Por eso el Adviento es el anuncio de la venida del Señor y el anuncio de que tenemos en las manos un tesoro, su Evangelio. Mañana, por ejemplo, celebraremos el encuentro diocesano de familias. Y yo esto se lo voy a decir a las familias. La familia cristiana es Evangelio. Hoy, en un mundo que ha perdido el norte, que ha perdido y se ha desorientado, y está dándose cuenta de que se ha desorientado, porque cada vez son más duras las consecuencias de esa desorientación. Entonces, nosotros tenemos un tesoro, es el Evangelio. Tengo que decirle a las familias, vosotras, familias cristianas, cuando vivís con profundidad evangélica, con amor, lo que es la familia cristiana, estáis siendo una riqueza para la sociedad. Y otros planteamientos familiares que están pululando y se están extendiendo, estamos tocando sus consecuencias. Y la gente está tocando sus consecuencias. Por eso es necesario que nos convenzamos. El tiempo de Adviento es tiempo de esperanza. Es tiempo de abrir el corazón a la esperanza que el anuncio de la venida del Señor trae. El Señor está cerca. Despertad. El Señor puede, con su Evangelio, transformar nuestras vidas y transformar la sociedad. Puede. A veces todas estas condiciones no están tan presentes en nuestro corazón. Es verdad que hay sectores de la población que particularmente están alejados del Evangelio. Y tendremos que reconocer que en parte también es por nuestra. Estoy pensando sobre todo en los pobres y en los jóvenes. Estoy pensando sobre todo en las generaciones que vienen, en los niños y en los jóvenes. Sí. No hemos atendido suficientemente a los niños y a los jóvenes. ¿Y cuántas familias, cuántas parejas, cuántos hombres y mujeres han pensado antes en ellos mismos? En esos hijos que sufrían la separación y el divorcio. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a mirar hacia atrás para darnos cuenta de que tenemos historia, de que no hemos nacido hoy, de que tenemos historia. Y esa historia es un ritmo, es un
subidas y bajadas, de entusiasmos y de caídas. Pero el Señor está cerca. Y el Adviento nos invita a mirar hacia adelante. Daos cuenta del momento en el que estáis. Espabilad, espabilad, merece la pena. El monte Sion, la iglesia, la casa del Señor, que es la iglesia, se pondrá en lo alto, en la cima de los montes, y a ella vendrá a buscar luz, a buscar calor, a buscar norte, brújula, orientación en la vida. Confiemos, hermanos, confiemos y pongamos de verdad todo nuestro empeño en hacer que esta presencia cercana del Señor, a través del testimonio de nuestras vidas, llegue también a ser presencia cercana de los de tantas gentes. Por el Papa Francisco, para que la luz de Cristo le ilumine en el pastoreo del rebaño a él encomendado, roguemos al Señor. Por nuestro obispo don Francisco Casas Andrés, que hoy celebra el 11º aniversario de su nombramiento como obispo de esta diócesis. Que Padre Dios y nuestras oraciones le ayuden en su misión de Padre y Pastor de nuestra Iglesia. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos más necesitados, los parados, los sin techo, los abandonados, que nuestra oración y nuestra solidaridad ayude a solucionar las necesidades que les impiden vivir con dignidad. Roguemos al Señor. Que no falte nuestra oración constante al Señor para que suscite en nuestra Iglesia abundantes vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y a la vida de oración, que nos ayuden a vivir día a día la fe. Roguemos al Señor. Por los difuntos bienhechores de esta Santa Iglesia Catedral, para que Padre Dios les haya acogido en su seno, roguemos al Señor. Por nosotros, que por el bautismo formamos parte del templo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, para que con nuestro obispo, sacerdotes y religiosos, continuemos construyendo la iglesia que peregrina en Canarias, roguemos al Señor. Pidamos por el encuentro precisando de familias mañana, por las familias que viven con fidelidad y con alegría, y por las familias heridas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración. Escúchanos y enséñanos a escuchar, a escucharte a ti, palabra de vida, y a escuchar las voces de los que nos necesitan. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta este pan y este vino, escogidos de entre los bienes que hemos recibido de ti. Concédenos que esta Eucaristía, que nos permite celebrar ahora nuestra vida mortal, sea para nosotros prenda de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado.
nos has juntado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará en bronces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo, las vidas y santificas todo, y congregas a tu pueblo sobre santo, para que ofrezca en tu honor los sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado de ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tú, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche que iba a ser entregado, tuvo pan, y dando gracias te la dijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Este es el sacramento de nuestra fe. A todos los episcopados, a los presbíteros, a los diáconos y a todos los
Mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres.